compañeros mejorarán un poquito, aunque ya el desastre que han hecho en la barra no tiene remedio. Se coloca segunda de momento y se coloca como primera española. Ha conseguido la nota más alta de las españolas. España va encaminándose a la quinta plaza, lo que igualaría el puesto de Copenhague hace dos años, pero con muchos, muchos fallos. Vamos a ver ahora a la otra rusa, que es Anastasia Kolesnikova. Anastasia, como le llaman aquí, Anastasia Kolesnikova. Vaya entrada que ha hecho. Le falta medio giro en cada pirueta. Coge mucha altura, pero no termina de hacerla perfecta. Vamos a ver ahora. Doble tapada atrás, que clava, de fin. Esta pirueta sí la ha hecho bien. 2.5 ha hecho.